Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Lenguaje Rock TV, empezando esta nueva temporada, el rock femenino que siempre está presente en el Lenguaje Rock y que ustedes han recibido de buena manera, han tenido buena acogida con esta nueva sección que hemos tenido y ha sido un gran éxito, sobre todo en este año pasado, 2021, y ahora en este 2022, pues se viene bastante material en torno al rock femenino, al power femenino que está presente en este programa que lo hacemos con todo el cariño para todos ustedes, invitándolos a que desde ya empiecen a compartir esta transmisión, a comentar también, dejándoles saludos a nuestra invitada y, por supuesto, seguirnos en todas nuestras redes sociales. Recuerde usted, en Instagram estamos como @lenguajerocktv, en Facebook usted nos encuentra como Lenguaje Rock y en nuestro canal de YouTube, que está muy bueno, por supuesto, vayan a visitarlo y péguese una maratón con todas las entrevistas que tenemos, las video reacciones y también, por supuesto, en la sección femenina. Nos encuentra allí como Lenguaje Rock. Bueno, el día de hoy tenemos una gran invitada desde la fría Bogotá, pero primero saludando a nuestra presentadora Jessica y quiero que ella misma haga los honores de que nos presente a esta gran artista. Hola, hola, muchísimas gracias, mi querido Brian, y bienvenidos a todas las personas que nos siguen desde distintos lugares y están súper, súper, súper pendientes del Lenguaje Rock. Como lo dijo ya mi compañero Brian, nos pueden seguir en todas las redes sociales, en todas las plataformas estamos, y por supuesto también están las entrevistas que le hemos hecho a las diferentes mujeres del rock, a hombres, los especiales que hemos hecho. Así que la invitación es que ustedes se pasen por esos lugares y vean las diferentes entrevistas que nosotros tenemos, vean la buena música que se maneja aquí en Lenguaje Rock. Y como lo había dicho mi compañero Brian, hoy vamos a estar con una mujer única, especial, inigualable y que aparte tiene un outfit. Y que si ustedes se van a su Instagram, esa mujer tiene un Instagram también bastante pulido, tiene en sus fotos y también en todos como su performance como tal. Tiene un performance bastante estructurado, es muy bella y también muy talentosa. Les estoy hablando de G-Mark, que toca escenarios desde 1999, una mujer bastante destacada en el rock y que sea ella misma la que nos cuente sobre sus proyectos, sobre su música y también sobre todo lo que la mueve a ser una mujer del rock. Bienvenida, G-Mark. ¿Cómo estás? Hola a todos, ¿cómo están? Muchísimo gusto de verlos, encontrarlos nuevamente este año 2020. Vamos arrancando para ti, Jess, para Brian, para Lenguaje Rock TV. Muchísimas gracias por abrir las puertas de su casa a mi proyecto. Y bueno, muy agradecida. Cada espacio para mí es súper importante y poder tener el contacto con las personas. Y más allá de eso, bueno, los medios de comunicación y la tecnología nos ha ayudado un poquito como a expandirnos un poco, así que muchísimas gracias por la invitación a ustedes. Gracias a ti, G-Mark. Estamos en el 2022. No nos vamos a retroceder otros 2 años porque después piensan que es pregrabado. Y precisamente de este nuevo año y de todas las expectativas, creo que cada uno de nosotros hicimos como la lista de propósitos, lo que queremos hacer para este año. Cuéntanos, G-Mark, ¿qué se viene musicalmente y por supuesto también personalmente en este año? Bueno, Gimar sigue un proceso. Básicamente, para los que de pronto ya conocen el proyecto, saben que yo comencé con Gimar como tal, como solista en el 2014 y el primer sencillo lo publiqué en el 2017. Como dijiste, vengo en los escenarios, bueno, un tiempo atrás, donde he pasado por diferentes agrupaciones en las cuales he trabajado también, he dejado también trabajos discográficos atrás. No solamente en el metal, también he trabajado para solistas, he trabajado para agrupaciones de otros géneros. Ha sido súper enriquecedor y creo que me ha formado y me ha ayudado a mostrar la propuesta que traje ya como G-Mark. En el momento en que yo quise hacerla visual, un poco más complejo porque sentía que no me cumplía las expectativas, solamente lo musical, y que lo visual expresaba demasiado lo que yo quería decir. Entonces, esto fue un proceso, el cual empezó desde el 2014. Y para hoy en día, 2020, estamos comenzando año, creo que todos vamos atrasados. Realmente creo que todos tenemos una cantidad de planes que nos tocó dejar quietos por un momento. Y yo vengo este año a retomar como todo, básicamente, porque el 2020 todos encerrados, pese a eso trabajé vía streaming. Puedo decir que maravillosamente, creo que ese año toqué como que 5 streamings, si no estoy mal, a nivel nacional y mundial.
mientras todo el mundo como que estaba encerrado. Entonces estaba esta nueva modalidad de trabajo en la cual me permitió no parar, pero sí era muy diferente, ¿no? Sin público, ante unas cámaras, con una maquinita. El sistema era otra onda y yo decía, bueno, ¿qué hago? Porque pues lancé el disco en 2019 y llegó 2020 a promocionarlo y cerraron todo. Entonces se me atrasó todo. Se me atrasó desde la promoción Bien del Sueño Ancestral, se me atrasó todo el papeleo que uno tiene que tener adelantado para ciertas cosas, se me han atrasado como las giras y todo, pero eso no quiere decir que no se den. Pienso que Gimar es un proyecto el cual siempre va paso a paso, muy despacio, y tiene que ser todo como muy calculado, así que esperamos que este año podamos cumplir un poco más las expectativas, lo que les digo, no sabemos qué suceda este año, no sabemos esto en qué termine, si vuelvan y encierren, si manipulen, si no importe, o sea, no tengo ni idea qué pasa con el entretenimiento, pero diferentes formas y diferentes herramientas, Gimar ha optado para no parar. Entonces, pues nada, expectativas muchas, ganas de viajar muchas, seguir tocando y haciendo la promoción del sueño ancestral a nivel nacional, porque solamente lo alcancé a hacer a nivel local con 19 fechas y el lanzamiento. Y cuando me fui a nivel nacional cerraron todo, entonces como que tengo todo atrasadito, pero ahí vamos en el proceso, con muchas ganas de tocar, de verlos más en vivo y pues nada, trabajando duro, empezando año con toda la actitud. Esa es la... Sí, dale, Jessica. No, sí. Dale, Brian. En un 2022 que va a estar cargado de eventos en Gimar, sobre todo de artistas que vienen de afuera y van a tocar en nuestro país, el metal y el rock no van a tener, digamos, tanto eventos masivos, pero también va a tener su espacio, por supuesto, en diferentes bares y espacios en el país, en Cali sobre todo, que también está sonando muy fuerte el rock. Esperamos tenerla por aquí en algún momento, ¿no? Claro que sí, no, hay mil formas de trabajar. Yo pienso que lo que hay que hacer es no parar, ¿sí? Sobre todo yo desde el proceso que vengo, porque pues sí, realmente yo desde que me encerré en el 2014 dije, voy de chorro, comenzando ya la segunda producción, estoy ya en la segunda producción como solista, y ya en estudio como mirando la tercera, o sea, uno no para, tiene que ser de chorro y las circunstancias están pesadísimas. Uno no puede decir que la pandemia no afectó a nadie, ¿no? Sobre todo en el bolsillo. Entonces queda uno un poco como desnivelado y desafortunadamente todo esto es dinero, ¿sí? Todo lo de las producciones, los videoclips, las grabaciones, los músicos, todo lo que es el backstage, montar toda la banda, todo el equipo, eso es dinero. Entonces pues esperamos poder recuperarnos y a esa medida poder entrar a buenos eventos en donde la gente pueda ver mover más este proyecto, se pueda ver mover más este año, a ver qué pasa. Si no, no cierren, lo que les digo, muchachos, si todo va viento en popa, súper bien, porque yo veo que todo está retomando. Entonces pues esa es la actitud que todos debemos tener, como que para adelante sin parar, porque no hay tiempo, o sea, de hecho vamos atrasados ya. Correcto. Por retraso del mundo. Ahora hablábamos de pandemia, Gimar, y me gustaría preguntarle, eso ya lo he preguntado en varias oportunidades, porque me gusta saber cómo cada artista interpreta de manera diferente un concierto en pandemia, una presentación en pandemia. Por ejemplo, lo preguntaba a algún artista local y él me decía que es totalmente diferente a todo lo que ha vivido antes, porque no hay público, no existe. Entonces usted le canta a alguien que usted no ve y no sabe cómo se está sintiendo. Que después en el chat se vean los aplausos, el emoticón, pues, y las reacciones es diferente. Y también unos artistas de Chile me decían que lo que ellas hacían era cantar, eran dos, es un dúo, le cantaban la una a la otra, entonces siempre se estaban mirando entre las dos y el feedback era entre ellas dos, y así se animaban y digamos que podían desarrollar su performance, porque no hay público, entonces no saben cómo se está sintiendo y no hay ese ida y vuelta. ¿Cómo le fue a Gimar en ese aspecto y cómo sintió dar un concierto en pandemia? Bueno, para Gimar realmente ese ejercicio fue muy importante, porque de allí partieron muchas cosas. Lancé Letanías, que fue con Donde Estés, y eso marcó una diferencia grandísima al primer álbum, porque tanto en concepto, como en colores, como en visuales, como musicalmente, si ustedes se dan cuenta, la parte estructural de las guitarras cambiaron un poco su volumen,
entra un poco más a jugar la parte de los sintetizadores, ¿no? Y los violines, con una parte un poco más de tintes electrónicos. Entonces, yo siento que Letanías marcó una diferencia y ese lanzamiento me tocó hacerlo encerrada. O sea, ante lo que les digo, una grúa, unas cámaras y lo que tú dices, no era fácil. La gran diferencia de Gimar es que ya venía construyendo. Entonces, Gimar lo que necesitaba era mostrar, ¿sí? Porque ya lo conocen. Entonces, necesitaba era como mostrar el proyecto y queremos ver un show, porque como con cada show salgo un avatar diferente, trato de montar colores diferentes, lo que les digo, la temática de cada concierto es diferente. Entonces, tú me podías ver en un sitio toda de gris blanco y a los 15 días estaba toda de roja colgando de telas por allá del techo hacia mi cintura. Entonces, tenía muchas cosas que hacer y plasmarlas en ese momento y era la única forma de trabajar. Entonces, nunca pensé como que, ¿qué hago? ¿Si les gustará? ¿Qué estarán viendo allá? ¿Qué esperan de mí? Más allá de eso, les estaba ofreciendo un show, porque pues el proyecto ya lo conocen, a mí ya me conocen en la escena de Colombia, y bueno, afortunadamente ya Gimar solita ha encontrado como espacios en donde la gente ha sido muy buena onda, las radios underground también, y Gimar ya va sonando obviamente a nivel latinoamericano también. El ejercicio está en empezar a movernos. Entonces esperamos que este año se logre ya más movimiento, pero para mí el ejercicio en pandemia fue re interesante porque marcó una diferencia muy grande de lo que venía haciendo. Y hasta ahorita voy viendo para qué fue que hice eso realmente, o sea, cuál es el fruto de eso, y eso fue en 2020, ¿sí? Y eso vino una mutación después de 2020, ya vamos en 2022 y yo ya voy para el tercer sencillo de esta segunda producción, lo cual también va a ser una cosa pues diferente. O sea, no sé si ustedes vieron ya el último estreno, los invito a que sigan a YouTube con Errante en el Tiempo. Eso fue estrenado ahorita ya a finales de diciembre, así que bueno, está fresquito para que vayan y lo miren también en todas las plataformas digitales. Y nos alistamos con Catarsis de Luna. No es que yo sea portadora de malas noticias, lo que pasa es que no sé qué pasa, pero siempre que sale una canción algo pasa, como me pasó con pandemia. Entonces la escribí como en 2016, la plasmé en una letra y en una música en 2018, la lancé en 2019 y era lo que estaba sucediendo en 2020. Entonces, pues, todo el mundo quedó con esa canción como muy marcada y ahorita se vienen cosas del clima y la tierra, y no sé si ustedes ven mucho eso en mi último videoclip, ¿no? Intentando uno también como apoyar esa parte para como abrir conciencia con el arte de uno, así sea uno dark o melódico. Entonces mucha gente me decía como que, Jin, yo te vi, me diste miedo, y otros decían, yo sentí como tristeza, es como ver la tierra, ¿sí? Como acabándose, desmoronándose. Y criaturas, y todo eso tiene que ver como con la destrucción de los polos, todo lo que está pasando atmosféricamente, con el sistema, con el ambiente. Entonces uno trata de eso, encarrilarlo con el power, que es un poco difícil porque es fantasioso. Entonces, crear los personajes es un video, pero ahí vamos. Pienso que Gimar todavía tiene mucho para dar. No siento, todavía no veo como el límite. Entonces, si lo pueden ver o se pueden dar cuenta para una entrevista o lo que sea, siempre me gusta hacer como un performance nuevo, algo especial para el momento. Y así es el tarima. Entonces, yo presento un show y en pandemia me fue maravilloso. O sea, la gente estaba encerradita, muy juiciosos se conectaron, los que colaboraron y quisieron colaborar, colaboraron dentro y fuera del país, y me sirvió para mover el proyecto, me sirvió para desempolvar los temas, porque realmente lo que les digo, está promocionado desde el 2019 y necesitamos girarlo más en tarimas, pero pues eso tiene un costo, así que bueno, hay que ser organizados, vamos a ver este año para dónde vamos. Así es, Gimar, escuchándote hablar así, tengo entendido que tú iniciaste en el mundo de la música desde los 15 años casi, y te escucho realmente hablar así, que dices que no ves el límite, ver lo cuidadosa que eres para tus presentaciones, para tus videos, para tus outfits. ¿De dónde sacas la inspiración y sobre todo la motivación para, después de tantos años y de tanta experiencia musical, aún así seguir de pie y seguir como tan renuente y tan luchadora con tus sueños? Bueno, yo pienso que soy una persona como determinada, con mucha disciplina. Soy en todo, en lo personal también soy así. Una persona que cuando decido hacer algo, lo hago.
bajo cualquier circunstancia y esto no es fácil. Entonces, la música le enseña a uno mucho y lo hace pasar a uno procesos difíciles, tanto personales como económicos, etc. ¿Cuál es la motivación? La motivación, yo creo que para mí la música es como el aire. Se ha convertido en algo como tan básico como respirar o como comer. Como... Si yo no la tengo todos los días, yo siento que ya no soy yo. Es imposible seguir adelante. Es lo que yo pienso personalmente con la música, que lo hago como desde muy niña, instintivamente. Y siempre estaba metida en todo, y en los coros, y en la tuna, y en el colegio, y en la iglesia, y en qué terca. Y entonces como que ya todo el mundo decía, no, eso déjela porque ella no nació para nada más. Y de hecho me dicen, ¿y usted por qué no trabaja en otra cosa? Y usted por qué, viéndolo aún en situaciones difíciles. Y yo digo, no, 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 hay que seguir trabajando duro, y de pronto esto más adelante de los frutos, por ahora toca resistencia. Entonces yo creo que básicamente ese es como mi lema, ¿no? Lucha, disciplina y resistencia. Porque más allá de que tú seas talentoso y seas un excelente músico, de hecho conozco muchos que son muy, muy, muy talentosos, grandísimos músicos, pero no tienen la disciplina, no tienen la templanza y la berraquera, entonces como que quieren todo ya, por el solo hecho de ser talentosos. Entonces, pues, el camino del músico creo que es para el que más resista, porque al fin y al cabo, pues, el talento se forja y las habilidades y el oído también día a día se estudia y se desarrolla. Pero ya como la parte humana y esa parte de sensibilidad musical y todo es otro cuento, y hay que estar conectados, yo pienso que a todo momento. Entonces si yo me dedico a hacer otra cosa, siento que me desvío del camino y me roba la energía que necesita la empresa, porque para mí esto es como una empresa G-Mark, y así la veo porque a esa medida le invierto y a esa medida le trabajo. Hace poquito me preguntaban, que tengo un especial por allá, después les contaré, en una universidad acá de Bogotá, y me decían, bueno, ¿y tú cuánto te conectas? ¿Y tú cuánto ta, ta, ta? Y yo les decía, pues realmente si duermo bien, conectada a Gimar 20 horas al día. Ah, ¿pero qué? Pero no sé qué, ¿cómo que qué? O sea, aparte de todas las historias que tiene que estar uno posteando, que escuchen el Spotify, mostrando todas las plataformas musicales internamente, oye, mira, ven la página, oye, un toque aquí, oye, ven acá, oye, la foto acá, oye, mira, tengo una entrevista, no sé qué, oye, me puedes mandar un saludo de no sé qué, oye, es todo el día así. Y si yo me dedicara a otra cosa, yo no podría hacer, creo que las cosas así como las ven ustedes, ¿sí? Soy muy meticulosa y soy como muy cositera y detallista con las cosas. Entonces, bueno, si esto me costó 3 horas, me los tiro yo, ¿me entiendes? Porque yo soy la que quiero que el Lenguaje Rock TV salga así, y así lo pensé, y tengo que tener todo el día, o sea, no es solo la hora de entrevista. Entonces el que viva conmigo le toca mucha paciencia, porque sí, realmente me ha tocado sacrificar cosas, sacrificar parejas, todo, porque no lo entienden, como que, uy, no, nena, aterriza, vives por allá en Narnia. Y sí, básicamente vivo en Narnia, entonces mi mundo se construye a base de sueños. Entonces, si yo no lo creo, estoy en la olla. Y sé que ha sido durísimo, y todos los que son músicos y le meten el alma a esto y la plata y lo que no tienen, lo saben que esto es así. Pero bueno, seguimos adelante, que lo importante también es dejar como el pienso yo, como a las futuras generaciones, como ese granito de arena, ¿no? A las niñas chiquitas que vienen de 5 añitos, esas generaciones que les empieza a gustar el rock. Más adelante digan, oye, qué chévere, mira estas nenas, ahorita hay muchísimas mujeres en el medio. Esto ha crecido maravillosamente, o sea, bandas de nenas, bandas con producciones de nenas, DJs nenas, ingenierías de sonido nenas, o sea, hay de todo mujeres. Así que yo los invito a que de verdad solamente escuchen, porque ha sido un crecimiento hermoso, vamos bien. Así que ánimo, yo solo los invito a que se animen, sean disciplinados y a que crean en ustedes y en lo que están vendiendo. Realmente yo creo en lo que estoy vendiendo, no sé para dónde voy, por eso les digo, como que no veo los límites, a veces sí se ve el límite del bolsillo, cuando ya miro, mira, otra vez a mirar de dónde... Siguiente video, siguiente, o sea, porque no puedo parar, entonces es un money cash cada rato moviéndose. Entonces uno dice, ¿pero de dónde? ¿Pero de aquí? ¿Pero de acá? Papi, préstame, mami. Entonces le toca a uno acudir a la familia, a los recursos que uno tiene. Yo por ahí también he visto mis clases, trabajo también como músico de sesión.
para solistas, también hago percusión menor, coros, bueno, en fin, en estudio también me llaman para hacer voces de cualquier cosa. Así que a eso me dedico básicamente. Gimar funciona así, como quien dice, moliendo día y noche. Sí, señor. Muy bien, Gimar. Realmente creo que escuchar de hablar así creo que es una inspiración para muchas de las mujeres que quieren seguir tus caminos. Y también tú has trabajado a lo largo de tu carrera con agrupaciones tanto de hombres como de mujeres. ¿Cómo son para ti, ya un poco más hablándolo en general, las mujeres en el rock? Bueno, es un poco complejo y pensé, de hecho ahorita les cuento una anécdota así como muy rápida que me sucedió hace poquito también, otra vez como la banda femenina, como sí, y uno intenta como creer otra vez, hacer ese trabajo colectivo, y yo veo que todavía hay esa paranoia, un poquito, sí, un poquito. Entonces, para mí es igual, básicamente la música no tiene género. Para mí la música no es masculina ni es femenina, es música. Si tú lo interpretas bien, independientemente del género que seas, si tú tocas la vena, si tú haces las cosas bien, no tienes por qué mirar quién lo hace. O sea, es más allá de eso, es un machismo y es una posición social que pienso que no les ha favorecido mucho a las mujeres. Ahora, entre nosotras, sí, yo soy de un carácter fuerte y yo prefiero estar un poco alejada y hago mis cosas sola, y todo lo hago aparte, y soy de las personas que, bueno, si en una parte no me veo aceptada o no veo que esté bien y me estén atropellando, yo simplemente me retiro, ¿por qué? Porque pienso que más allá de uno, si tú dejaste un proyecto atrás, sea de hombre o de mujer, esa persona o esas personas han hecho también lo posible para seguir y estar ahí, y siguen tocando y siguen levantando las cosas y siguen contratando músicos de sesión, y si es una banda siguen consiguiendo gente y siguen grabando y siguen y siguen y siguen. Así que para mí ha sido como gratificante cada agrupación por la que he pasado, desde el 99 que empecé con black metal así rechatarrero en una casa, en un garaje, sin técnica vocal, que antes no, mi voz no sufrió cosas como peligrosas por cantar así como con el corazón. Básicamente solo era corazón y pasión. Entonces, pues digo yo que todo ha sido como un proceso hermoso, y para mí trabajar con hombres y mujeres es lo mismo. Yo no sé, yo pienso que el que se envidia es uno. Las mujeres somos más detallistas, somos un poquito más estrictas. Yo creo que por eso entre nosotras de pronto es un poquito más duro, pero yo no digo que sea imposible. O sea, cuando tú tienes la mejor disposición y a ti te tratan bien y de verdad el compromiso es de todos y todas y te valoran lo que haces, no le veo el problema, el dilema, trabajar sea hombre o mujer. Sí, ahora hablaba Gimar pues de que le tocó empezar, o empezó más bien muy pequeña, todo el tema de la banda de black metal y todo. Me contaron algo, y es que es verdad que a usted intentando ingresar a una presentación no le permitían porque era menor de edad, o sea, no creían que usted era la vocalista, la que iba a cantar allá ante todo el mundo. Y lo que pasa es que en el tiempo en el que yo estaba, y eso que ya habían mujeres atrás aquí en el rock, estaban por ejemplo las Policarpa y sus Viciosas, ya estaba Andrea Echeverri con los Aterciopelados, inclusive con una banda antes, o sea, ya se movía como un poquito el punk en la escena de la mujer. Pero sí, básicamente el heavy metal y todo el black metal, como que no había casi nadie, y yo estaba muy chiquita. Entonces, pues nos ponían a abrir. La banda con la que yo estaba eran chicos de 21, 22, yo tendría en ese entonces sí como 14, 15, pero no los revelaba, se los juro que no, porque yo me montaba como 3 kilos de maquillaje y me ponía botas punteras así, y bueno, me ponía ropa, o sea, para, yo me veía mayor. Entonces, pues esa era como la ventaja, que yo me subía en un montón de maquillaje y todo, y la peladita, pero realmente cuando mostraba ya la tarjeta de identidad, entonces todo era un problema, y que no, que nosotros les abrimos y rápido la china y luego salgamos, pues así me tocó un tiempito, pero pienso que era muy rico porque eran muy poquitos los sitios que había, y la gran mayoría también eran como desconocidos, entonces la buena onda, ese underground del metal, antes era, no sé, lo extraño porque era diferente a estos tiempos, en todos los sentidos. Entonces uno todavía extraña ese centro, la 19 con séptima,
o en la cuarta, o cuando vas tú subiendo, y que el Chorro de Quevedo, entonces en el 98, 97, 90, eran buenos tiempos. Hoy en día todo es más difícil, hasta la inseguridad, no sé, hoy en día ya no me puedo hacer nada, lleno de virus todo, muchísima competencia de bandas. En esa época pues me tocaba un poco más duro por el solo hecho de ser chica, sí, pero no había casi competencia. Hoy en día el talento y la cantidad de bandas y música que sale es impresionante, así que cada día nos toca exigirnos más, porque del antes al después yo creo que vamos bien y me quedo con esta época, con esta época. A pesar de que extraño la anterior, me quedo con esta época que ha sido la época de los procesos y el crecimiento a nivel de todos. Ahora hablábamos también de esa anécdota que me quedó sonando, porque también cuando la descubrí, usted la contaba en cierta entrevista, me puso bastante atención, la de pandemia, o mejor, pandemia, como se llama su canción, que también, de hecho, es muy buena, recomendada para que la escuchen como todas sus canciones en el canal de Jimar. La anécdota, que nos la cuente, porque nace de un sueño premonitorio que al final hasta sus compañeros, que al principio la miraron raro, ¿no? Cuando les propuso la idea de esta canción, al final dijeron, uy, mira que todo lo que... Es que yo no caí en cuenta, sí, yo no caí resultó en cuenta. A ver, ¿cómo fue? Pues fue muy curioso porque esa canción yo la escribí en 2017. O sea, la letra salió de una pesadilla, porque pues básicamente eso es una pesadilla, ¿no? Y yo sí veía dentro de la pesadilla lo poco que recordaba, porque básicamente fueron como 3 veces en las que yo me levanto y siempre escribo. No sé por qué yo me levanto, o si no después se me olvida. ¿Sí? Va pasando el rato y qué era lo que yo había soñado, qué era lo que yo estaba viendo al otro lado, entonces me toca levantarme y apenas me despierto, comienzo yo a escribir. Esa canción la escribí en el 2017 y en el 2018 le hicimos una maqueta con lo musical. Metimos la letra ahí. Ya para el 2019... a comienzos, yo le dije a mi primo, yo quiero regalar esta canción este año. Y me dijo, bueno, pero entonces, ¿usted qué ha visto y cómo es el cuento? Y la montamos en algo más hard rock. Si se dan cuenta, la canción es más hard rock, no es tan power. Entonces, es súper rifiada. Sí, es bailable, por decirlo así, dentro de lo melancólico y melódico de Jimar. Entonces, él me decía, saquémosla para finales del 2019. Le dije, bueno, listo, hicimos el lanzamiento del Sueño Ancestral. Y de una, para diciembre la regaló. Ya la conocíamos desde el 2017 y todo el cuento. Entonces, en el lanzamiento yo les dije a los chicos, necesito que salgan con tapabocas, y les mandé a hacer unos tapabocas en cuero limpio. Entonces ellos, ay, pero no vamos a poder respirar, y no sé qué. Yo les dije, no, porque realmente yo lo que vi fue así. Entonces yo veía mucha gente, ¿sí? Aquí como con un código, ¿cierto? Y una P. Y tenían máscaras de esas de respirar y todo, y se veía gente corriendo y virus, muerte. Yo veía que la gente llegaba a la puerta desesperados, a las puertas, como corriendo, y se metían rápido y se quitaban los zapatos. Si ustedes se dan cuenta, ahí dice que cuando entra la puerta desde los pies, sube, ¿no? Sube la pandemia y tienes que esconderte. Entonces, como que yo veía todo así como de a pedazos, pero eso que yo llegué y lo plasmé, lo grabé, pum, lo boté en diciembre del 2019. Para el 2020, en febrero, me escribió un medio de comunicación. Y me dijo, oye, te tengo que hacer una entrevista, pero entonces quiero preguntarte algo específico. Yo le dije, dime, y estábamos en pleno confinamiento, recién encerrados. Y me dice, es que imagínate que yo estuve viéndolo en lanzamiento, que por ahí publicaste historias, y estuve viendo YouTube, y esto tiene fecha, y la fecha es de 2019, exactamente el 12 de diciembre, creo que lo monté, y me dice, y es todo lo que está pasando. Entonces yo le dije, no, pues imagínate, me hizo devolverme a ver la letra, o sea, así sería yo, que eso yo ya lo había, o sea, yo no le había parado ni bolas, y dije, pero ¿cómo así? ¿De qué me está hablando? Entonces cuando yo voy y miro, exactamente el guitarro me dijo lo mismo, que estaba por decirle lo mismo, Gino, o sea, ya sabes, ponernos usted las máscaras y todo lo que dice la letra es realmente lo que está pasando ahorita, no sé de dónde sacó eso. Entonces yo le dije, pues yo la escribí, un sueño, o sea, una pesadilla, atrás. Y todas mis letras y todo viene así, pues, vivencias también mías, sacrificios, dolores, y se dan cuenta, mi música es como un poco oscura, pero también muestra ese lado que les digo que ahorita como que mucho la madre tierra me tiene anclada, ¿sí? Y en lo personal también, soy una persona que ahorita como que busco mucho el yoga,
Bueno, no sé, en fin, como que quiero conectarme ya muy con todo y tratar de ser más constructiva que destructiva. Entonces también lo hago a través del arte que hago, que es un poco difícil, sí, por el género, pero trato de plasmarlo de la mejor manera para que la gente también le llegue el mensaje y entienda, pero eso de pandemia se dio así. Todo el mundo quedó como loco y, uy, ¿cómo así? Y entonces ya otros medios y otros medios, y entonces la remastericé en 2019 y la subí a Spotify para finales de 2020. Entonces todo el mundo ya la empezó a escuchar y qué chévere. Entonces quedó la anécdota de pandemia, de la canción escrita en esos tiempos, que vienen a reflejar lo que pasó ahorita en 2020. Pero sí, muy curioso. Pero chévere el ejercicio. O sea, uno cuenta que de pronto uno a veces no se presta atención. No sé, hay que prestar como más atención, muchachos. Creo que todos tenemos esas capacidades, sino que y uno como dormido. Creo que es cada vez sensibilizarlas más y bueno, a la cada vez entremos más en conciencia de muchas cosas. Jessica quedó impresionada por lo que veo. ¿Qué se ha soñado últimamente? Como para que nos cuente, para que nos prepare para el 2022, el 23. No, de hecho el tema que viene también, el tema que viene ahorita lo escribí también en el 2017. O sea, todo lo que sale ahorita no es que lo esté viviendo ayer o hace un mes. Realmente eso ya pasó por mi cabeza hace unos años, que se vienen a plasmar dentro de las canciones que están siendo lanzadas. Entonces, pues sí, soy una persona muy activa al otro lado, no sé, trato de como concentrarme en dormir profunda, pero no se me da. Entonces como que aprovecho toda la información que llega de allá y así yo voy construyendo las letras, que se amoldan a muchas cosas después. Bueno, esa es la grata sorpresa a la final. De todo tu trabajo musical y discográfico, ¿cuál consideras para ti que ha sido el más especial, el que más trabajo te ha tocado hacer, el que más has hecho con el corazón? Muy bueno, yo creo que todas las canciones que yo he hecho son todas absolutamente especiales e importantes. Ahorita espero este año poder traerles el Letaninas en físico y ya sería yo feliz porque ya son prácticamente en el país tres discos o tres trabajos discográficos en los cuales he incursionado en el país. Así que todos son importantísimos, tanto el Proyección Fatal como el Sueño Ancestral y ahora que viene el Letaninas. El proceso más duro definitivamente el Sueño Ancestral. ¿Por qué? Porque el Sueño Ancestral es esa nueva piel de Gimar, ¿sí? Es dejar atrás todo lo que venía haciendo Gimar, es dejar atrás todo lo que venía creando Gimar y tratar de encontrarse nuevamente dentro de esa nueva pasta. ¿Y qué va a vender? ¿Cómo se siente mejor? ¿Por qué lado se va a ir? Entonces el experimento siempre duró un buen par de años, pero me siento satisfecha y sigo pensando en que Gimar sigue mutando, o sea, no le siento todavía como un límite, así que quiero en el tercer disco de pronto mirar a ver qué sale. Y soy muy arriesgada, ¿no? Pues yo nunca estoy pensando como en el que irán y si les parecerá chévere lo que les decía yo a Brian ahorita, o sea, como que uno ya es como tan... Esto es de ustedes, aprovechenlo, disfrútenlo, o sea, con mucho esfuerzo, ¿sí? Más allá de que tú critiques si está bien hecho y no está bien hecho y la mejor y no la mejor, no. O sea, cada artista muestra su arte diferente, cada artista se da su lugar diferente, pero todos trabajamos por igual, pesadísimo. Así que la música es para los oyentes, para los melómanos, para los amantes de los géneros, para ellos siempre trabajo con mucho cariño, son mi pila, o sea, yo creo que ellos son los que constantemente me están, o sea, saco errante y bueno, y el otro, ay, no, claro, no es que como eso nomás es ir al árbol y bajar la pera, ¿no? Pues, pucha, eso detrás de eso hay mucho trabajo, costos. Afortunadamente cuento con la productora, Doctor Pepe, es la que me respalda en toda la parte publicitaria, toda en la parte post, eso pues tiene también su costo. Y cuento con personas maravillosas, músicos de sesión también bellos, que les encanta el proyecto, si están ahí, pues quieren hacer las cosas chéveres, me copian, se amoldan al concepto, y cada canción que saco es importante, y les pregunto qué les parece, les gusta o no, me gusta, o sea, es bonito también trabajar en esa armonía, y de hecho yo me considero, creo que de la escena, la mujer que pocos proyectos tiene, o sea, como que poco me ven una cosa aquí, otra allá, aunque no, trato de estar como concentrada. En mí sí he llegado a algunos proyectos, como ustedes dicen, tanto masculinos como femeninos. Ya se pasó el proceso, si no estamos ahí de pronto es porque cada uno tenía que seguir. Pero pues Gimar sigue, espero traerles Letanías.
Más sin embargo, vea, por acá les tengo este disquito para que no se les olvide. Este es el sueño ancestral. Todavía acerquémoslo. Todavía lo seguimos vendiendo a través de Servientrega por un precio muy especial. Se ha vendido muy bien en pandemia. O sea, yo no puedo ser desagradecida, señor. La gente me lo ha comprado, la gente se lo ha llevado. De hecho, ahorita salió uno para Barranquilla en esta semana, la anterior semana salió uno para Cali. La demora es que empiece a girar. Creo que solamente quedan muy pocas copias. O sea, aquí 500 copias de las reales. Creo que me quedan 120, que son las que quiero sacar a nivel nacional ya cuando salga a tocar, porque no sé cuándo vuelvo a prensar este disco. Ya el resto se fueron. Y lo que queda en las tiendas de Bogotá de música son muy poquitos. O sea, realmente como que dejé 10 discos por tiendita y ya ahí queda eso eternamente, porque no sé cuándo más lo prense. Así que este disquito para todos ustedes, me escriben por inbox. Y oye, a un precio muy económico, sí, a través de Servientrega, ¿vale? ¿En Instagram? Unidos, sí, en Instagram. Me encuentran en todas las redes sociales, ya saben, como Gmark. Pongan Gmark, Gmark Metal, googleen, y eso los manda a todas exactamente las plataformas musicales y las plataformas que yo tengo. En YouTube, Gmark Metal, en Instagram creo que también estoy como Gmark Metal. Todo es Gmark, básicamente no hay pierde, muchachos. Muy económico, gracias por el apoyo. Yo lo que les digo, a pesar de pandemia y todo, la gente seguía comprando el disco, la gente seguía compartiendo, la gente me seguía pidiendo música. Así que espero seguir con mucha paciencia y tener cómo, o sea, ayudas también para poder seguir, porque pues esto es un poco alto y viene Catarsis de Luna. Esperemos que no se nos aplique mucho a algo en el futuro, pero pues sí, básicamente tiene que ver mucho con esa catástrofe natural, ¿no? Que estamos los seres humanos ahorita por pasar por unos descuidos y abusos. Así hablemos, que bueno, nada. Hablemos entonces de Catarsis de Luna. ¿De qué se trata? Mar. ¡Spoiler! No, sí, claro. Spoiler no, pero bueno, adelante, estamos ya... Tarjito. Pues puedo decirles que ya estamos trabajando en este sencillo, porque pues obviamente cada sencillo toca estar pensándolo, cómo se va a lanzar, qué concepto se le va a dar, qué va a pasar con el vestuario, el maquillaje. El año que pasó también me trajo aprendizajes, porque en ese sentido también aprendí el resto. Si se cometió algún error, sirvió muchísimo para poder mejorar y saber uno en dónde está y con quién está y qué está, cómo está haciendo las cosas. Así que estamos preparando este lanzamiento de Catarsis, que espero no sea muy lejano, ya hablando un poco de esas catástrofes naturales que debemos de entrar en conciencia de nuestro planeta, porque sí, básicamente va a estar más cerca. Entonces eso hace que se desaten muchas cosas acá. Entonces, en el momento en que la vean más cerca, la luna, ahí es donde se van a acordar de mí. No, mentiras, no llamemos eso. No llamemos eso. Con toda la actitud, muchachos, a cuidar, hay que estar... a cuidar el planeta. Positivas. A cuidar el planeta, oh my God. Hay que estar pendiente de las canciones de Gmark, porque uno no sabe qué sorpresas pueden traer allí, por ¿no? Estamos muy pendientes por Catarsis de Luna. Y la otra canción que le quería preguntar es la más reciente, la que está promocionando, de hecho, Errante en el Tiempo, que es lo más que hemos podido ver en su canal de YouTube, lo más último, pues. Y que ha gustado mucho, también he sabido pues que todas sus canciones de por sí a la gente le ha agradado demasiado, y pues eso es el fruto de lo que usted ha trabajado durante estos años. Hablemos un poquito de esta canción más reciente que usted está promocionando, Gmark, Errante en el Tiempo, que la pueden encontrar también en su canal de YouTube. Bueno, sí, Errante en el Tiempo realmente muestra esa etapa y ese cambio, lo que les digo, esa metamorfosis que hay del sueño ancestral al letanías, y muestra todo lo que ha pasado en el tiempo. O sea, uno mismo es también esclavo del tiempo, y en otros planos y en otras dimensiones realmente no existe, pero ojo, también se rige a través de un reloj, el cual yo veo como en unos sueños, siempre, siempre. Entonces, Errante yo lo escribí como en el 2018 y lo grabé a finales del 2019, casi no logro sacarlo, porque a nivel de producción era un poco... complejo, en el sentido que yo quería, lo que les digo, más sintetizadores, quería un sonido diferente para que me marcara una nueva etapa de lo que viene ahorita. Entonces me costó más trabajo que haber sacado de pronto el álbum y luego Donde Estés y haber regalado Pandemia y todo como tan pegado. Con Errante sí me tomé un poco más el tiempo, y aparte de eso, lo que les digo,
la parte monetaria, para poder uno hacer la producción bien, que lo mezclen bien, masterizarlo decentemente, luego buscar la producción visual, quién le colabore a uno, luego la parte de post. No hacemos un producto como el reggaetón, ¿sí? Deberíamos ser como ellos, sinceramente, en la parte de marketing y en la parte de producción, porque pues son personas que mantienen sacando sencillos uno tras otro, uno tras otro. Y realmente eso también lo mantiene uno vigente y hace que la gente consuma más de uno. Pero bueno, al bolsillo del rock en Colombia, eso nos cuesta. Estar saque y saque cada mes un sencillo y con un video de 20 millones. Y bueno, nosotros no tenemos los medios. Así que Errante fue muy sufrido. Sí, pienso que este sencillito salió con las uñas y con todo el cariño. Y ya trabajando en Catarsis, a ver qué pasa. A ver qué tenemos, qué posibilidades tenemos dentro de las manos. Quiénes llegan como aliados y a ver qué podemos hacer. Y nada, Gimar sigue trabajando duro este 2022. A ver si logramos internacionalizarnos también, porque pues obviamente, ¿no? Ponernos a actualizarnos en todo lo que es el papeleo, saber cómo va a ir la gestión del virus y salir. Para ello pues toca seguir trabajando, afortunadamente también ya cuento con la agencia de booking, así que bueno, ya un poquito más organizados este año, ya comenzamos ya más organizados Gimar con la agencia también, que va a ser su proceso, así que bueno, ya se irán enterando más adelante cómo vamos a trabajar este año. Bueno, así que súper pendientes de todos los proyectos de Gimar, los invitamos que desde ya ustedes vayan a las diferentes plataformas y también, por supuesto, a YouTube a escuchar su música. Y los invito a que no se pueden ir sin escuchar Pandemia y escuchar la letra de esa canción para que vean que ella tenía razón. Muchísimas gracias, Gimar, por haber estado con nosotros. Me gustaría... aprovechando, digamos, como todo el contexto de la entrevista y todo lo que se ha desarrollado en ella, que tú le dieras un consejo muy puntual a las niñas y a las mujeres que te están viendo en ese momento. Bueno, un consejo, ¿no? Yo creo que más allá de un consejo, no les diría algo para alentarlas, porque tienen todo, nosotros tenemos todo adentro. Hay que estar es como más seguras, crean y sean disciplinadas. Esto sin disciplina no llega, sin esfuerzo no llega, o sea, las cosas no te las regalan, tienes que ganártelas. Así que aprende a trabajar duro, a creer en ti, básicamente, en tus talentos, en todo lo que traes. Si no eres bueno para una cosa, serás bueno para otra, pero no permitan que las personas de pronto les digan que no lo pueden hacer o como muchas veces le repiten a uno el músico, ¿no? Deje la vagancia y póngase a hacer algo de verdad, trabaje, no sea vago. Y no, creo que los músicos molemos demasiado y trabajamos mucho, que desafortunadamente es dura la música en el país, sí, que las entidades que deberían de ayudarnos y cubrirnos, al contrario, nos atropellan también, sí, cuando uno le está aportando al país. Entonces pues realmente creo que hay que mejorar colectivamente desde la raíz, y eso también va para los gobiernos, y eso también va para los dirigentes y todas las fundaciones y todo el dinero que se mueve para el arte. Entonces, es un poco complejo realmente. Yo creo que todos los del rock y el metal en Colombia somos una utopía al lado de otros países, pero bueno, nada, todos con la berraquera sacándola adelante, niñas, pa'lante que se puede, talento es lo que hay, crean en ustedes mismas, disciplina y constancia. Bueno, preguntas rápidas con respuesta concreta, mi estimada Gimar. ¿Su opinión del rock en Colombia? El rock en Colombia, maravilloso. Muchísimo talento. Hoy en día demasiadas fusiones. Me encanta lo que está saliendo. Bandas emergentes con muchísimo talento. Me encanta. Yo no puedo decir más del rock y el metal colombiano. Seguimos avanzando. Seguimos en la lucha, resistiendo, y vale la pena. Vamos a avanzar. La primera canción que se le venga a la mente. Uy, Estados Alterados. No sé por qué se me vino Estados Alterados. Estaba pensando en Tato, algo estaba pensando en Tato. Pero ¿alguna canción especial? ¿Alguna canción? No, se me cruzó Tato y se me cruzó Viajeros sin Tiempo. No sé por qué las dos, de Carlos Venegas. Y aquí fue como que las dos cosas que se le vengan primero a la cabeza se me vieron súper raro. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? Muy bien, el saludo para Don Elvis, hombre, que también pasó por esta casa. Un cacharro en un concierto.
Me mandé tatuar los puntos, tenía joyas y en dos conciertos la joya me quedó atrapada en el huequito del micrófono. Entonces los corrientazos, porque no era solamente que no podía cantar, estaba entaconada, con lentes, con bajo, con luces, con... Entonces como que no podía hablar y nadie me prestaba atención. Y yo, ¡ey! ¡Ey! Y yo sentía que me colgaba el micrófono y me empezaron a pasar corrientazos. Cuando por fin se dieron cuenta al frente y de una vez tuvieron que parar. Eso es más duro que una caída, porque sí me he caído en tacones. Sí me he caído en tacones en conciertos con bandas anteriores, pero uy, los electrocutazos que pasaba ahí y tener que apagar todo el sistema eléctrico porque pasaba corriente y la joya era tan pequeña y se incrustó tanto que prendan las luces y trate, uy no, o sea, yo no, a mí nunca me ha pasado algo así y yo digo que esa ha sido como la experiencia más paila y decidí quitarme la joya y tatuarme porque dije, no, yo no voy a volver a pasar algo así, ¿sí? Y uno a veces no tiene cuidado en vivo cuando de pronto ya tiene el micrófono muy encima porque volvió uno muy encima y tiene una luz muy encima, o estoy mirando el bajo, o estoy mirando con mucho cuidado que la cola del traje que tengo no me tape la pedalera y no la vea y vaya y despiche algo que no es. O sea, estoy pensando como en 7000 cosas al tiempo en vivo. Entonces, para que me quede pegada a un micrófono y que me pase corriente, o sea, creo que es la experiencia más fea que he tenido. ¿Cómo describe su etapa por Highway? Aprendizaje, mucho aprendizaje, tanto a nivel musical como a nivel personal. Las cosas no se dieron a nivel personal, pero pues pienso que se trabajó de una manera muy chévere en esas épocas. Teníamos todas como el mismo objetivo y la pasábamos rico. Era como la primera banda que incursionaba en el género, entonces pues nos metían como en cualquier festival que había, viajábamos, la pasábamos delicioso. De verdad que yo, más allá de que uno tenga de pronto sus cosas con ellas personales, las felicito y les sigo deseando los mayores de los éxitos, porque no es fácil mantener un proyecto, o sea, lo dice uno que también le metió ahí 7-8 años la ficha, parejo. Entonces uno sabe que seguir implica mucho, sacrificios, dinero, lo que les digo, buscar músicos, seguir haciendo música, moverse. Así que para mí la mayor banda de aprendizaje, creo que fueron ellas, en todos los sentidos. Y bueno, nada, cada una está como muy puesta en su sitio, en su proceso. Pienso que Gimar ya es otra cosa, que era lo que yo necesitaba, por eso me demoré tanto sacando esta etapa de solista, porque pues necesitaba reencontrarme en la pasta nuevamente y siendo yo renovada. Entonces, maravilloso el trabajo, lo aprecio, la gente me aprecia ese trabajo, una cosa extraordinaria. O sea, realmente Highway es una banda que a mí me ha abierto muchas puertas y a través de ella también muchos fans me siguen por muchísimos años y siguen ahí, y siguen ahí. Así que agradecimientos y nada, nos toca súper duro a todas y hacerle porque pues Colombia tiene con qué y lo que ahorita toca es meterle la ficha que estemos bien de salud todos para poder hacer todo. Y pregunta final, mi estimada Gimar, ¿cuál es para usted el icono del rock guión metal en Colombia? Uy, bueno, yo siempre me quedaré con Elkin. Sí. Con el finado Elkin Ramírez, porque para mí él marcó una etapa muy importante de mi vida y fueron a los 12 años cuando empecé a escucharle que era Ken 1, 2 y ¡ah! Yo enloquecí. Y en esa época también estaba lanzando Halloween al otro lado. O sea, la época en que se lanzó 1 y 2 Kraken. Afuera también estaban sucediendo cosas con el heavy metal, entonces se vino esa ola de heavy y para mí era una cosa, una locura. Y las letras, como la forma en que escribía Elkin, para mí era importantísimo. Plasma muchísimas cosas, muchísimas vivencias que realmente uno las alcanza a sentir y más peladito. Entonces imagínate la gran influencia que ha sido él para uno, ¿sí? A los chicos que siguen ahorita, para ellos, no, esos son unos berracos. Yo realmente a ellos les deseo lo mejor. Yo pienso que los legados siguen. No es fácil, pero sí, Elkin lo quiso así y esa fue su última decisión. Es respetable y hay que apoyarlos y suenan divino. Roxana es una persona maravillosa. Yo de Rose no tengo queja. Una mujer que su voz es maravillosa, es muy linda. Ella merece cosas también maravillosas. Los chicos, así que Kraken es... Yo creo que para todos en el heavy metal y en el metal es como... la posición que con respeto miramos,
y aceptamos, porque es muy, muy duro aceptar la partida de alguien, ¿no? Y que se tiene que acabar la banda, no, eso es un proceso psicológico en todos. Ah. Y ha sido un proceso psicológico en los fans, y ha sido un proceso psicológico a nivel Colombia y en la escena. Pero yo pienso que estas cosas tienen que pasar. Y si esa fue la decisión de él, adelante. Así que yo con Elkin, creo que mi mayor influencia aquí a nivel Colombia y donde quiera que esté, le agradezco porque sí, esos fueron peldaños, no crean, que le han forjado a uno también el carácter. Y lo Esther, como les digo, me llegaba uno heavy metal que estaba así en furor, Iron Maiden, Scorpions, toda esa ola de hard rock heavy metal, pues era lo que me movía la vena, así que creo que me mantengo aún en eso, pudiendo tocar lo que sea, cantando lo que sea. He tocado desde black metal hasta death metal, cumbias, pasillos, porros, lo que quiera, pero mi vena es el heavy metal. Entonces, pues bueno, por eso a él se lo agradezco tanto. Bueno, Jessy. Bueno, yo sí quiero finalizar con una última pregunta. ¿Qué género, ya que has sido dentro de tu faceta musical, has explorado bastantes géneros, pero qué género definitivamente no explorarías? Dirías, eso no es lo mío. Uy, el grindcore. ¿Grindcore? No, sí. Uy, no, no. Realmente no, no. Ni componerlo, ni tocarlo, ni gritarlo, ni desarrollar la técnica para él. No me anima nada, no sé por qué. Es como, o sea, yo pues llego a un concierto y obviamente pues chévere, las bandas, sí, son canciones de 2 minutos y todos suenan igual, todo es lo mismo, uno sabe si la primera, la tercera o la quinta. Ese es el problema del grindcore conmigo, que yo no le encuentro como personalidad ni carácter a la estructura musical, sino que todo suena igual y todas las canciones son de 1 minuto y medio y viene la otra y suena igual. Entonces no, yo en lo musical soy un poquito sedienta, entonces es el género que menos me trae a mí como ganas por lo mismo. Bueno, Gimar, ha sido realmente un placer tenerte durante esta, bueno, nos hemos pasado de la hora, hemos estado tan entretenidos que nos hemos pasado el tiempo, pero siempre es un gusto hablar con Gimar y esperemos tenerla en otra ocasión por esta casa, que ya hace parte también de usted, por supuesto, Gimar. Muchas gracias por haber estado en Lenguaje Rock TV. No, Brian, Jess, muchísimas gracias a ustedes nuevamente por abrir las puertas de su casa a este proyecto. Espero verlos este año, de verdad que yo sí quiero moverme más, vamos a hacer lo posible, de seguir trabajando montones, que el universo nos ayude, muchachos, a todos, o sea, realmente la humanidad está pasando por un momento tan difícil que si uno no piensa colectivamente, gracias, piénselo desde una planta, piénselo desde un animal, piénselo desde lo que, no sé, por ejemplo en Navidad, hay sitios en donde vi demasiada pólvora y eso también es malo, malo para la atmósfera, malo para el cielo, es entretenimiento. Entonces yo lo que quiero es como que el ser humano entre como en razón de detallitos y verá que la gran diferencia sería, uff, muchísima para nuestro planeta. Eso es a lo que yo los invito, básicamente estoy como, uy, no sé, estoy en modo zenin, señores, estoy en mortis zenin, no sé qué pasó. ¿Qué signo eres? Libra. Siempre busco el equilibrio, siempre, trato. Bueno, cualquier consulta por el interno de Jessica, ¿eh? Sí. Muchísimas gracias, Gimar. Yo creo que esta entrevista ha sido demasiado nutritiva, ha sido muy chévere. Muchísimas gracias por traernos tu bonita energía, tus mensajes, contarnos sobre tus sueños, poder abrirte un poquito más aquí en Lenguaje Rock. Realmente creo que fue una entrevista demasiado, demasiado hermosa e interesante, así que te agradezco mucho, Gimark, por haber estado hoy con nosotros. No, mis amores, a ustedes, Jess, Brian, lo mismo, besitos, gracias por tenerme en cuenta siempre. Recuerden este disco, señores, por inbox, lo estamos vendiendo, plataformas musicales todas existentes, Spotify, Diesel, claro, todo lo pueden ir a escuchar sin ningún compromiso, siempre bienvenidos, soy la que manejo las redes sociales, siempre intento saludar, siempre intento estar ahí, lo que pasa es que es mucha gente, pero sí, sí lo intento hacer, intento cultivar la comunidad, porque pues ellos son realmente mi pila, entonces sin ellos yo no ando, entonces estoy muy pendiente siempre como de la gente, y que sepan que estoy ahí y que ya viene más música y queriendo verlos en vivo. Así que besitos, gracias por la invitación.
A ustedes muchas gracias. Recuerden que a ella la pueden encontrar como G-Mark Metal en Instagram. Allí la pueden preguntar sobre el disco que está promocionando y sobre ustedes si les quiere mandar un saludo de felicitación. También como fan lo pueden hacer a través del Instagram y también si la solicitan para clases de canto puede ser debajo. También pueden hablarle por el interno del Instagram. Nosotros nos despedimos siempre recordándole nuestras redes sociales, arroba Lenguaje Rock TV en Instagram, también en Facebook Lenguaje Rock, en YouTube Lenguaje Rock. A ustedes muchas gracias. Como siempre nos vemos en la próxima, en este nuevo año 2022, que como dice G-Mark, esperamos que salga lo mejor posible para todos. Hasta pronto. Entre